pasaba el himno argentino, allí esa super bandera de 130 metros. Y también Jesús, qué difícil entender la letra. Romero. Jesús Romero. Sí, Romero Vargas, está bien. Se confirma entonces lo que decíamos. Pérez, Muñoz y Echeverres expulsados en Argentina. Torres, Villalobos y Romero, los expulsados en México. Y atención, que llega a anotar la primera carrera allí. Argentina abriendo la cuenta. Una carrera forzada por, obviamente, la base llena. Impacta por aquí Plattner, buscando a Argentina. Allí entonces con Machuca para ampliar diferencias. Primero esa carrera forzada reglamentaria. Y ahora llegando quieto Argentina. Fíjense la imagen de Zanutini. El batazo de Biondi. Vale, 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 vale. Carrera, 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 carrera. Retamar, retamar, retamar. Llegando. Retamar. Ese batazo. Además, Biondi avanza también. Y llega Retamar. Sí, Retamar. Aquí vemos la repe. Como Lucio Gabriel Retamar amplía diferencias. Por eso el festejo de Biondi. Pregunta, ¿por qué Argentina no está en la final si ganó 6 juegos consecutivos? Por el sistema de competencia. La toca Schoenfeld y viene, viene para anotar, viene para anotar. Plattner, 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 más atrás de Plattner. Se viene una doble carrera para la Argentina. Doble carrera para la Argentina. Llegando Plattner. Más atrás. Marcando Argentina. El batazo que termina siendo jonrón. Jonrón para México. Flores del Valle. Jonrón. Porque la bola tras el batazo fue derechito cruzando las vallas por terreno válido. Y es por eso que es jonrón. Y es una carrera, la primera carrera para México. Allí Flores del Valle. Recuerden que si hubiese corredores en base, también todos van haciendo todos haciendo fuerza. Impacta para allí Retamar. Y va Zanutini. Luna, luna, luna. Adentro, adentro, adentro también Machuca. Adentro también Tommy Machuca. Luna y Machuca. Sí, Luna primero. Fíjense, Luna llegando al plato. Machuca también completando el tour al diamante. Argentina mete una doble carrera. Argentina amplía diferencias. Argentina 7, México 1 en este duelo para el bronce. Vamos, Argentina. Anulamos mufa igual, para aquellas personas que son supersticiosas. El lanzamiento, fíjense. De hecho, allí impacta. Allí en la humanidad. Por eso va a primera base tras el pelotazo en la humanidad del jugador y anota una carrera más Argentina porque tenía base llena. Al tener base llena, el que está en primera va a segunda. Bueno, todos avanzan una, por ende el que está en tercera va al plato. Y es la octava carrera para la Argentina. Esa carrera, obviamente, forzada por el reglamento. La cosa es que ahora Argentina saca 7 de diferencia. El batazo, fíjense,
Como va hacia el acomodo para anotar. Schoenfeld también. Puni apretado. Doble carrera, doble carrera, doble carrera. Impresionante el batazo de Zanutini. Sialacomo, que pisa el plato, completa allí también el tour, el diamante Martín Schoenfeld. Y en la jugada se marcan dos carreras para la Argentina, que vuelve a estirar la diferencia. Ahora es de 9, ahora Argentina 10, México 1. Poca cosa estar disputando un partido por una medalla de bronce. A ver, a ver, a ver, a ver. Llegando allí, llegando allí, llegando allí. Retamar desde el jardín. ¿Para qué? Se termina el partido porque es el tercer out en esta parte baja del sexto inning. Extraordinario. Retamar allí en el jardín. Argentina gana por la regla de la misericordia el partido de manera anticipada. Argentina 10, México 1. Argentina medalla de bronce. Se termina el partido en Paraná. Una enorme contundencia en ofensiva. Un ataque extraordinario del elenco nacional, una férrea y gran defensa, una medalla de bronce que tiene un sabor extraordinario en esta histórica transmisión de Deporte B de este Mundial Sub-23 de Softball. Argentina en medalla de bronce, la celeste y blanca en el podio de esta primera edición de Copa Mundial Sub-23 de Softball Masculino.